一体何なんだ？ネフェリット。Tengo algo en mente para hoy. ¿Por qué no me acompañan junto a Roxy, Aisha, Norm? Con esas simples palabras, Rudeus logró sacar a sus hermanas pequeñas de la casa con el objetivo de que la fiesta sorpresa de ambas permaneciera como una sorpresa. Roxy y Sylphiette eran parte del plan. Claro, todos estaban de acuerdo con que aquellas niñas merecían tener una fiesta de cumpleaños apropiada después de todo lo que habían atravesado los últimos años. Norn tenía sus dudas sobre esa salida tan espontánea. ¿Por qué Roxy saldría con ellos, pero Sylphiette no? La excusa con la cual lograron convencerla fue que aún no se abría del todo a Roxy. Sin embargo, Aisha ya se encontraba en buenos términos con la Migurd, con quien sostenía largas conversaciones alguna que otra tarde mientras tomaban el té. Esto provocó que la pequeña Aisha se encogiera de hombros ante tal argumento, sospechando que algo estaban tramando. ¿Eh? No me digas que Aisha ya lo descubrió. Espero darle suficiente tiempo a Lilia y Sylphie para que preparen todo en casa. La idea que tuvo Rudeus fue la de llevar a sus hermanas y su esposa Roxy a pescar. La tranquilidad que transmitía el correr del río y el soplar del viento a través de los árboles creaban el ambiente perfecto para que las hermanitas se vincularan aún más con Roxy. Y para sorpresa del mago, tanto Aisha como Norn lucían bastante emocionadas ante la idea de pescar, actividad que nunca habían llevado a cabo en sus vidas. Veo que Norn aceptó la ayuda de Roxy para preparar su caña de pesca, aunque luce algo incómoda. Así que definitivamente se debe a que Norn sigue conflictuada ante el hecho de que la existencia de Roxy como segunda esposa supone una contradicción para sus creencias. De todas formas, es bueno ver que está dispuesta a abrirse a ella poco a poco. De veras eres buena en esto, señorita Roxy. Bueno, cuando estás sola y tienes que buscarte la vida en el camino, es importante contar con medios para encontrar alimento. Ahora que lo dices, Richard solía conseguirnos montones de pescado cuando viajábamos juntos. Usaba su lanza, la clavaba rápidamente en el río y cuando la quitaba había atravesado un pez en cada una de las tres puntas. Oh, Norn, tu caña. Creo que atrapaste algo. ¿Ah? ¿Qué? Oh, ok. ¿Qué pasa, Rudeus? Mira todo lo que he pescado. Tú, en cambio, no pareces bueno en esto. Recuerda nuestra apuesta. El perdedor debe hacer lo que el ganador ordene. Ah, ok, niña. Solo pide algo que pueda hacer. ¿Está bien? ¿Qué puedo pedir? Tal vez que me abraces toda la noche mientras me dices lo linda que soy o que me enseñes lo que haces con... Ah, sí. Nada de eso. Padre se va a enojar en el más allá con las cosas que dices. ¡Hey! No es justo mencionar a nuestro padre. Ah, Aisha siempre sabe cómo molestar a los demás con sus provocaciones. De todas formas, sé que en realidad terminará pidiéndome que le compre algún artículo para el jardín o algo por el estilo, como suele ser el caso. Bien, Aisha. Suficiente de contenerme. Desde ahora usaré mi ojo demoníaco. ¿Qué? ¡Eso no es justo! ¡Ahora! Mira, Aisha, pesqué algo enorme. ¿Eh? Pero si pescaste una bota. Se nota que no sabes sobre fauna marina, Aisha.
Sí, sí, luce como una bota, pero en realidad es un organismo con forma de bota. ¿No lo sabías? Su nombre es... sí, el famoso pez bota. No es divertido. Eso no cuenta, ¿ok? ¡No cuenta! Y así, Aisha tomó la bota de... quiero decir, el preciado y único pez bota del biólogo marino Dudius y lo arrojó de regreso al río para que siga recorriendo las aguas en libertad. Su leyenda sería conocida como la bota que... Regresando a la historia, al final, los resultados fueron... la absoluta derrota de Rudius Greyrat. Ok, niñas. El sol está muy bajo. Ya es hora de regresar. ¿Qué? Quería pescar uno más. Me alegra ver que realmente disfrutaron de la actividad, pero debemos regresar. A esta hora los monstruos comienzan a merodear los alrededores. Está próximo a anochecer. El camino de regreso a casa fue uno más ameno que el de ida hacia el río. Las pequeñas caminaban al frente, riendo y hablando de cuántos peces habían capturado, seguidos detrás por Roxy y Rudius, satisfechos por aquel momento en familia. Pero aún restaba la parte más importante del plan, la fiesta sorpresa. Y cuando llegaron al hogar Greyrat, una ronda de aplausos al grito de felicitaciones les dio la bienvenida. Silphy, Lilia y Zenith habían estado esperando para darles la sorpresa a las chicas. Norn lucía confusa y Aisha se congeló. Y esa fue la señal para que Rudius y Roxy se unieran al coro de aplausos junto al resto. Muy bien, todos. Vayamos al comedor. Dando un paso al frente con una sonrisa en su rostro, Rudius empujó a sus dos confundidas hermanitas hacia el comedor, el cual estaba repleto de atractivas decoraciones acorde a la ocasión. Lleno de flores y velas, la larga mesa en el centro exhibía bebidas, platos y demás, y la comida sería presentada en breve. Una vez que las seis damas de la mansión Greyrat ocuparon su asiento frente a la mesa, Rudius, en un extremo de la misma, se aclaró la voz y dijo: han pasado 7 años desde la catástrofe de teletransportación. No fue fácil en absoluto, pero nuestra familia logró finalmente reunirse. Perdimos a nuestro padre, sí, y puede que las memorias de nuestra madre jamás regresen. Pero no creo que nuestro padre estaría contento de vernos desanimados para siempre. Y es por eso que quiero que todos nosotros volvamos a sonreír, juntos, cuando podamos, al menos. Sé que casi parece irrespetuoso de alguna manera, pero... pero padre me confesó cuando estábamos enfrentando la muerte juntos, que al regresar a casa, quería que todos celebráramos, ¿saben? Y creo que se lo debemos a él, le debemos el ser felices, y por esta noche, simplemente, quiero que pasemos un buen rato, por él, por nosotros. En aquel momento, Rudius lo tenía claro. Norn y Aisha tenían una vida entera por delante y no quería que ellas se aferraran al pasado y al remordimiento por el resto de sus días, porque él, mejor que nadie en aquel comedor, entendía lo que una vida de remordimientos podía hacerle a una persona. Ahora mismo es momento de mirar hacia el futuro, por mí, por ellas. Bien, salud, familia. Todos levantaron sus copas. Norn
lo hizo con pronunciada lentitud, mientras sus ojos, abiertos completamente, miraban fijo a su hermano. Ante la señal de Rudeus, Silfiet entregó a las cumpleañeras dos largas cajas de elegantes adornos, una para cada una. Feliz cumpleaños número 10. Norn, Aisha. Al principio, las niñas, quienes tenían ya 11 años, no lograban entender del todo. Pero cuando Silfi explicó la intención de Rudeus al celebrar algo que sus hermanas no habían experimentado, y cuando la mirada gentil de Lilia, quien asintió, se detuvo sobre su hija, Aisha apenas pudo contener las lágrimas mientras abrazaba fuertemente su caja. Norn, quien aún con una expresión de sorpresa, miraba la suya, luego a su hermano, y así en una suerte de bucle, finalmente acompañó a Aisha a abrir su regalo. Oh, es un par de botas nuevas. ¿Qué te regalaron, Norn? Mira, Aisha, es un abrigo. Oh, veo que ambas recibieron regalos preciosos, ¿no? Lilia, quien había estado observando desde un costado, se acercó a las niñas con una sonrisa, trayendo consigo a Zenith. ¡Madre, mira! Norn desplegó el abrigo frente a su madre con una sonrisa de oreja a oreja. Zenith no reaccionó, claro, y eso, en el fondo, dolió como una astilla en el corazón de Rudeus. Zenith siempre fue del tipo que se emocionaba mucho con esta clase de cosas. Aún recuerdo lo entusiasmada que estaba en mi cumpleaños número 5 y cuán orgullosa estaba al regalarme un libro que escogió para mí con sumo cuidado. De no ser por su condición, de seguro estaría saltando de la emoción junto a su hija. Verla así me pone muy triste. ¿Eh? Espera, no puede ser. Justo cuando Rudeus se encontraba pensando aquello, su madre sonrió. Fue por un segundo, por tan solo un breve instante, pero no cabía duda. Sus ojos no le habían jugado una mala pasada. Oh, sí. ¿Madre? No, todos parecían haberlo visto, y Norn, a quien la sonrisa había sido dirigida, parecía estar a punto de romperse en cualquier momento. Zenith, sorpresivamente, se inclinó y acarició las cabezas de Norn y Aisha. Sus movimientos eran más gentiles que de costumbre. Para Rudeus, ella lucía feliz. Feliz de ver a sus hijas crecer. La escena conmovió profundamente a Lilia, quien por siempre estaría agradecida a la gentileza de Zenith. Lilia abrazó a Zenith por detrás y esta última posó una mano sobre las de Lilia, quien tuvo que morder su labio inferior para no llorar. La expresión de Zenith volvía a ser la de siempre, inexpresiva, pero sus actos, inesperados y poco frecuentes, parecían hablar en lugar de su rostro o su voz. Tras sentar cuidadosamente a Zenith en una silla, Lilia se fue y regresó con dos presentes que por su cuenta había preparado para las niñas, y al entregarlos, dijo que eran de parte suya y de Zenith. El regalo se trataba de dos elegantes pañuelos con patrones florales tejidos a lo largo y ancho. Madre, ¿estás segura de que yo también puedo tener uno? Sí, estoy segura. También eres hija de Paul, ¿sabes? Parece que Lilia ha cambiado. Me alegro por Aisha. Claro, aún espero que enseñes el debido respeto a Madame Norn y Lord Rudeus. ¿Entendido? Ok, madre. Lilia sigue siendo Lilia después de todo, aunque he de admitir que sí he notado que se ha ablandado mucho con Aisha. Cuando Lilia finalmente regresó junto a Zenith, tomando asiento a su lado, Zenith puso una mano sobre su hombro
y Lilia la tomó. Madame, gracias. A Rudeus aquella escena le hacía pensar que Lilia y Zenith habían sostenido alguna clase de conversación entre gestos y miradas, y Roxy particularmente lucía profundamente conmovida al verlo. Fue en el instante en el que el mago se quedó contemplando el rostro de Roxy que un tirón de la manga por la parte trasera le devolvió a la realidad. Se trataba de Sylphie, quien le indicó que el momento había llegado. Oh, el tercer regalo. Claro. Bien hecho, Sylphie. Roxy. ¿Sí? ¿Qué sucede, Judy? Esto es de nosotros dos para ti, Roxy. ¿Qué? ¿Por qué? Es un regalo de bodas. Felicitaciones. Vamos, ábrelo. Roxy, claramente sorprendida, tomó la caja y comenzó a abrirla, quitando el listón y rompiendo la envoltura. Y cuando finalmente vio lo que se encontraba dentro... Ah, Sylphie, Judy, esto es... Bienvenida a la familia, Roxy. Demos lo mejor para llegar a ser como Zenith y Lilia, ¿sí? Para Rudeus, la sonrisa que Sylphie tenía al entregar esas palabras a la Migurd la elevaban a la categoría de ángel. Roxy, mordiéndose un labio, miró hacia abajo mientras apretaba con fuerza el sombrero nuevo que le regalaron, el mismo que había capturado poderosamente su interés días atrás, y con lágrimas asomándose en sus ojos, agradeció a Sylphie por todo. Rudeus no lo oiría sino hasta pasados unos días, pero en palabras de Roxy, ese fue el momento exacto en el cual finalmente se sintió genuinamente aceptada por la familia como una Grey Rat. El resto de la fiesta transcurrió felizmente para todos. Lilia presentó sobre la mesa un enorme pastel de crema y frutos secos, y Rudeus no pudo evitar sentirse nostálgico. He comido pasteles como este antes. Recuerdo, sí, en mis días en el reino de Asura. Hicieron uno similar para mi cumpleaños número 5. Y también fue servido algo parecido para mi cumpleaños número 10. Ah, me trae tantas memorias. Me pregunto cómo se encuentra Eris en estos días. Bueno, donde sea que esté, asumo que se haya cortando su camino a través de la vida. ¿Se habrá casado? ¿Como yo? Nah, probablemente no. No hay hombre en este mundo que pueda lidiar con esa chica. Todos disfrutaron de la tarta, todos excepto por Aisha, a quien los frutos secos le resultaban poco apetitosos. El ver a la pequeña comer alrededor de los trozos de fruta le trajo recuerdos a Lilia, ya que Paul tampoco era fan de ese tipo de pasteles. Escucha cuidadosamente, Aisha. Eres una chica afortunada, así que puede resultarte difícil entenderlo, pero a veces, cuando te encuentras realmente desesperada, puede que necesites comer lo que sea para sobrevivir, incluso un escorpión venenoso. Las palabras de Roxy me recuerdan a las de alguien más. Alguien con una cola de gato. Ghislaine me dijo algo similar en algún momento. Tal vez es un consejo común de los aventureros. Yo mismo lidié con comida bastante grotesca en el continente demoníaco. Pero debíamos sobrevivir. Oh, veo que Roxy logró convencer a Aisha. Parcialmente. El resultado aquel día había sido más que satisfactorio. La familia lucía más unida que nunca. Y para Rudeus, finalmente todo lucía encaminarse hacia la luz, donde las tragedias del pasado ya no dolerían de la misma forma, porque su peso era compartido por todos. El ver a las personas más importantes de su vida sonriendo y compartiendo era una escena que aquel hikikomori rendido de Japón jamás hubiese siquiera soñado en presenciar. Y mientras el mago reflexionaba sobre todo aquello, hizo una nota mental. El preparar una fiesta más elaborada
para cuando sus hermanas cumplieran 15 años. Como lo prometimos, padre, ¿puedes vernos? Sé que sí. Leyendas de la Universidad número 9. El jefe tiene piedad hacia los peces.